Hola, ¿qué tal? María Jesús, ¿me oyes? Ahí va, sí, te oigo. Lo que pasa es que no te veo, te veo con la cabeza cortada ahora mismo. No sé si Paco puede subir un poquito tu cámara para que se te vea la cara. A ver. Al menos ahora hasta que empieces a trabajar. Un poquito Y ya más, estoy aquí. Paco. Ay, ay, que no. Ay, perfecto. Qué Ya bien te puedo manejar veo. mi vida. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué tal? Pues bien, mira, aquí ahora con mi tecito, como cada tarde, me preparo un té. Aquí estoy. Hoy con una taza de República Dominicana. Y esperando los trabajos que realizáis. Hoy nos vas a proponer un trabajo de mechas con Lendan. Y la verdad que estamos encantados de tenerte aquí. Viajamos hoy otra vez hasta el sur de España, concretamente hasta Puente Genil, en Córdoba. Contigo, María Jesús, ¿cómo estás llevando este confinamiento? Bueno, pues adaptándose a las circunstancias, no hay otra, ¿verdad? Y bueno, la verdad que es bueno tener este tipo de formaciones, porque así, pues la verdad que nos animamos y es una forma de seguir en contacto con la peluquería. Porque muchas veces, bueno, la verdad que estas situaciones, si no nos ponemos a hacer algo distinto, ¿no? Y sobre todo, hacer ese tipo de, aunque sea una formación online, ¿no? Pero la verdad que yo lo veo muy importante a la hora de seguir este confinamiento. Hacer ese tipo de formaciones y sobre todo, menos mal que tenemos este tipo de tecnología que nos permite hacerla, ¿verdad? Hombre, además estamos aprendiendo todos a pasos agigantados, ¿no? Con la tecnología. Está bien, ¿no? Está bien. Sí que es verdad que ahora estamos haciendo cada día este tipo, cada 2 días en el caso de Lendan, este tipo de formaciones, 2 días a la semana. Cuando acabe el confinamiento, que esperemos que sea prontito, también vamos a continuar con este tipo de formaciones, no con esta asiduidad que estamos teniendo ahora, pero sí que es una forma de estar en contacto con vosotros, con nuestros clientes que nos seguís día a día, clientes que en muchos casos seguro lo estáis pasándolo no muy bien, que digamos, ¿no? Por este confinamiento, por tener vuestras peluquerías cerradas. Confiamos en que muy prontito podamos todos volver a ponernos guapos y guapas en las peluquerías y en las barberías de España y del resto del mundo también, porque no es una situación que estemos viviendo aquí en España únicamente, a pesar de que sí que es verdad que el bichito este de las narices se está cebando con España, ¿no? Con España y con Italia, especialmente. Pues sí. Yo voy a hacer hoy unas Es lo que te eyeliner. iba, es lo que te iba a preguntar, perdóname un segundo, María Jesús. Ya podemos empezar de forma oficial. Son las 5 de la tarde en España, primerita hora de la mañana en Estados Unidos y en Latinoamérica. Os damos los buenos días allí, al otro lado del Atlántico. Os damos las buenas tardes aquí en España. Estamos en una nueva formación de Lendan. Esta vez con la directora técnica de VV Cosmetic Group en Andalucía, María Jesús Ibarra, que nos va a preparar un trabajo muy interesante y que nos va a explicar ahora mismo. María Jesús, cuéntanos un poquito qué es lo que tienes previsto hacer ahora por la tarde con nosotros. Buenas tardes y buenos días en otro sitio. Y bueno, explicaros que voy a hacer una técnica de color. En este caso van a ser unas highlight flat y voy a usar colores fríos a la hora de hacer esta técnica. Las highlight a mí me gustan mucho porque se consigue realzar el color del cabello, dando esos puntos
de luminosidad. Y la verdad que creamos ese efecto de puntos de claridad de forma estratégica. Y la verdad que a mí me gusta mucho hacer esta técnica porque a la vez, aparte de conseguir ese efecto, también es fácil a la hora de hacer el montaje. Previamente he hecho una de las particiones, he adelantado un poco el trabajo, tengo también ya el broche final, ¿no? Tengo otra modelo con el color ya hecho, que la presentaré luego al final. Y bueno, lo que voy a hacer es, bueno, deciros cómo ha hecho este montaje, primero ver las particiones, que ni más ni menos que, quiero ver, he hecho cuatro triángulos, que bueno, este sería el primero, el de la parte de detrás, que va desde el punto de coronilla hasta la nuca. Es un triángulo. El otro triángulo. Bueno, María Jesús, si me disculpas un segundo, sí. Yo te dejo con la pantalla completa, ¿vale? Y cuando queden aproximadamente 5 minutos para acabar, volveré a pedir, sí. A pedir entrar, ¿vale? Para estar contigo. Y así ahora, vale. Te dejo toda la pantalla para ti, para que Paco pueda rectificar el plano. Se acerque, vale. Un poquito más también para que... sí que es verdad que intenta hablar un poquito alto, ¿vale? Para que te escuchen bien. Vale. Todos nuestros seguidores de Lendan y nos vemos en un ratito a ver cómo ha quedado el trabajo, ¿vale, María Jesús? Vale, perfecto. Hasta ahora, chao. Hasta luego. Bueno. Como iba diciendo, voy a hacer este trabajo que, bueno, previamente ya he trabajado la parte de detrás. Se trata de una técnica de color que se llama Highlight Flash. Las highlights se trata de, bueno, pues, de realzar el color de la melena de nuestra clienta, pero de forma estratégica. Son puntos de luz que se le va dando a la melena. Bueno, y prácticamente yo ya tengo las particiones hechas, son 4 particiones, son 4 triángulos. El primer triángulo es desde la zona de coronilla, la parte de detrás, este sería el primero. Luego el segundo triángulo, para centrarnos, sería el punto del flequillo, que iría desde el mismo punto hasta el final de la ceja. Se ve bien, ¿no? Sí. Se ve bien. Sería este triángulo, y luego, al hacer estos 2 triángulos, ya nos salen los 2 triángulos de los laterales. Yo a mí esta técnica me gusta mucho hacerla, sobre todo porque tenemos la típica clienta que se inicia en el color. Por ejemplo, la típica que ha sido rubia de pequeña y a medida de que va siendo mayor se le va oscureciendo el cabello y va teniendo una altura de un 6, 7, incluso 5 y medio, ¿vale? Entonces, en estos casos de colores así naturales, relativamente claros, me gusta mucho hacer esta técnica. ¿Qué pasa? En otra altura también se puede hacer, ¿no? Pero sobre todo para intensificar en el caso de que lo hagamos con, bueno, en este caso con colores, ¿no? La verdad que a la hora de hacerlo a este tipo de clientas, que normalmente viene de una melena natural, cuando dice de hacerle unos contrastes de color, cuidadito con ellas porque no quieren tampoco un contraste muy exagerado, ¿no? Sino que se vea unos toques de un realce en el color de su cabello, pero que no se vea de forma muy intensa esos colores, ¿no? Sino que con el movimiento de la melena vaya viendo eso, como ese flash de color, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me gusta mucho hacer esta técnica y la verdad que en todo ese tipo
de clienta, ¿no? Donde he hecho esa técnica, la verdad que le ha gustado mucho, porque se trata de darle esos puntos de luz. En este caso, empezar por la parte de detrás. Si os veis, el primer triángulo sería este. Lo que son las secciones se hacen en diagonal y velos superfinos. Entonces, en este caso, claro, al hacerlo en zigzag no, perdón, en diagonal, conseguimos un efecto como más, ¿cómo diría yo? Como más difuminado, ¿no? En este caso, yo no hago un efecto de caldado, sino que con la misma paletina y el efecto de hacer la partición en diagonal, nos da ese efecto difuminado. En este caso, como la muñeca tiene un tono, un color cálido, bueno, la que voy a presentar al final le he modificado la base, pero en este caso, para que veáis cómo se puede hacer sin darle la base, pues lo voy a ir haciendo. Los colores que he preparado para nuestra modelo sería, por un lado, el 121. El 121, ya sabéis que es un súper aclarante. Es súper bonito este tono porque además tiene un componente, el high reflex, que le aporta tanto ese punto de aclaración que ya hace el aclarante, como que le da más luminosidad y los efectos de brillo son súper intensos. Entonces, he aplicado el 121, que es un tono grisé, porque ya sabéis que, bueno, que el tono grisé pues, va a neutralizar esos efectos cálidos, en ese caso los reflejos dorados. Y por otro lado, vamos a trabajar también la deco, que en este caso he optado por la premium, que bueno, ya sabéis que la deco premium no es volátil, además tiene ese punto de aclaración suave y además tiene ese pigmento violáceo que nos va a favorecer porque nos va a neutralizar el reflejo cálido. Y por otro lado, el tono base que se ha empleado ha sido el 922 dentro de la gama de IC para contrarrestar y neutralizar la base cálida que tiene nuestra modelo. Voy a empezar para que veáis cómo vamos a empezar por un lateral, se ve bien. Como veis, este sería el otro triángulo. Si veis este triángulo, parte de lo que es el final de la ceja y se adentra hacia detrás de la oreja. A la hora de trabajarlo, esta partición, lo voy a hacer lo mismo que la parte de detrás. Y vamos a hacer particiones también en diagonal hacia adelante. Voy haciendo la partición, efecto en diagonal. Y ahora se trata de cortar velos súper finos. Y podemos empezar tanto con un color como con el otro. Voy a usar, por ejemplo, en este caso, el 121. A la hora de aplicar el color, vamos capturando lo que es la punta y los medios. Y a la hora de aproximarnos a la raíz, lo hacemos también
a modo de haciendo como un efecto de ventana, ¿no? Vamos haciendo la misma integración que le hemos dado a lo que es la partición en diagonal, pues sería el texto diagonal que continuamos a la hora de hacer el ventana. Esa la voy a hacer sin aplicar el tono base, ¿vale? Y a continuación ponemos otro papel, para que de esta manera, si hemos llegado al final con el color de la punta, pues no se nos manche la raíz. Tenemos nuestro primer color. Si dijéramos de usar el tono base, con la de diagonal, para que de esta forma el efecto de difuminado nos quede, dejando, bueno, casi siempre se suele dejar entre 2, 3, 4 centímetros, ya dependiendo de los puntos de luz que queremos darle, ¿no? hacia el producto. Entendamos bien, ya sabemos que a la hora de que, cuando estamos decolorando, el hecho de depositar suficiente producto hace que esa aclaración sea mucho más uniforme y la aclaración sea superior, ¿sí? Cuando intentamos aplicar menos producto. La verdad que se puede tricotar, claro que se puede. Se tricotaría en el caso de que queramos todavía un efecto más suave de aclaración. Si no, yo habitualmente no hago el zigzag, simplemente hago el super fino. Como ya el efecto al tener la partición en diagonal, ya no da ese efecto de zigzag, en este caso del tricotado. Importante también cuando estamos decolorando que siempre tengamos suficiente producto, como ya sabemos, y a la vez también que esté bien cubierta la plata, para que así la aclaración sea mucho, mucho mayor. ¿Veis? Vamos continuando, dejamos cabello intermedio, que sería el tono base. En este caso, bueno, pues ahí ya nuestra modelo, yo le puse el 922, que es un tono irisado, para que la base, para que ese color neutralice la base cálida. Es súper bonito ese tono, ¿eh? A la hora de neutralizar los tonos dorados.
Tengo también una muñeca de cabello natural, que la verdad que me ha sorprendido cómo ha tomado el color. La aclaración, claro, le cuesta un poco de más trabajo, pero sí que ha aclarado bien. Se me ha olvidado de deciros que, bueno, el 121 lo he trabajado a 30 volúmenes y en proporción de 1 más 2. Como es un cabello natural, pues ya sabemos que tiene poder para hacer ese punto de aclaración. Al tener un cabello natural. Y la verdad que ese color es súper bonito. Vamos. Cuando. La siguiente iría con la Deco, la Premium. Pero bueno, ya sabéis que esta decoloración es una decoloración tratante, tiene un poder de aclaración alto y la verdad es que no es nada de volátil, es decir, a la hora de añadir el polvo de colorante al gloss, no te sale esa emanación. Y luego además también tiene proteínas de seda, que a la vez, pues claro, nos va a dar ese punto de fuerza, de hidratación, que nos va a hacer ese efecto tratante. Bueno, y en el caso de que tuviéramos un cabello sensible, como tenemos el flex forte, pues se lo añadiríamos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso. Bueno, lo dejo al tratarse de una muñequita, ¿vale? Y bueno, saturamos bien. Les dejo. La Deco Premium, en este caso lo he trabajado a 9 volúmenes, en proporción de 1 más 2. Ya sabéis que es importante, bueno, cada vez más sabemos cómo. A la hora de trabajar tanto los colores como las decoloraciones. Las decoloraciones algunas veces, ¿vale? Hay clientas, tengo clientas que dicen, uy, yo eso de medirlo, pero la verdad que es importante el hecho de medirlo o de pesarlo, porque de esa manera el punto de aclaración que le demos va a ser igual, ¿no? Y vamos a crear mucho más aclaración. Si medimos o pesamos la deco, ¿no? Con respecto al oxidante. En este caso, la proporción ha sido el 1 más 2, una parte de polvo de colorante y dos partes de oxidante a 9 volúmenes. La verdad que el montaje a mí me gusta porque para mí es cómodo de hacerlo. Porque muchas veces, bueno, yo la primera que he hecho una vez unos montajes un poco dificultosos y a la hora de trabajarlos, pues nos cuesta más. La verdad que a mí me gusta mucho y sobre todo muchas veces cuando tenemos ese tipo de melena, en este caso, lo que es. Esta técnica es idónea para tanto cabellos largos como cabellos medios, que tiene ciertas capas, porque claro, siempre lo que es el color va a ir condicionado por el corte que tenga nuestra clienta. Bueno, creo que nos toca el 121. Como hable y haga dos cosas a la vez, como que. Pero bueno, da un poco igual. Sería alternando el 121 y en este caso la premium a 9 volúmenes. Lo que estaba comentando. Hola, Jesús. Tenemos una preguntilla. A ver qué pregunta. Nos pregunta que por qué la parte de atrás no va en diagonal. Sí, va en Vale, diagonal. va en Va en diagonal. diagonal, sí. Lo que pasa que lo mismo se me ha. Se han movido, la voy a mostrar ahora para que se vea.
estar en diagonal. Lo que pasa es que con el peso hace que se vea, pero sí, si está en diagonal, está en diagonal también. Ahora os voy a mostrar toda la parte de detrás para que lo vean. Lo que pasa es que se ha desplazado. Esta se ha desplazado, ¿sabéis por qué? Porque al no poner, al hacer el color solamente en lo que es de medios a punta, se puede desplazar, se ha desplazado. Pero veis, la inclinación es en diagonal hacia adelante. También preguntan algunos que se conectan un poco más tarde. Sí. ¿Que la deco a qué volumen? Sí, la deco a 9 volúmenes, porque lo que se trata es de dar esos puntos de aclaración suave, no una aclaración fuerte, sino una aclaración de 2 a 3 tonos de aclaración en el cabello, ¿no? Con lo cual vamos a conseguir esos puntos de aclaración, pero de una manera suavecita. Voy a continuar con la... No la quiero mover mucho, ¿no? Estas son las cosas del directo. Bueno, importante que ahora esta técnica de color, como se trata de trabajar de una manera suave, que no se note mucho el contraste, pues en este caso dejaríamos lo que es un triángulo en la parte superior sin dar color. Entonces aquí estaríamos con la última partición que aportaríamos color. En este caso... Nos pregunta también Lola, que no ha escuchado muy bien la mezcla, si la puede volver a repetir. Claro que sí. La mezcla de la deco premium sería en proporción 1 más 2 y a 9 volúmenes. Ya como he comentado, saturarlo bien para que la aclaración sea uniforme. El hecho de usar, bueno, en este caso de coger mechones super finos, de esta manera garantizamos que la aclaración sea homogénea y claro, que consigamos mayor punto de claridad. ¿Veis? Esta sería la última partición. La otra mezcla sería el 121. El 121, que ya sabéis que es un super aclarante, tiene poder de aclaración de 4 tonos, justamente. Se ha trabajado en proporción de 1 más 2 y a 30 volúmenes. Entonces, por un lado estaría la Premi a 9 volúmenes y el 121 a 30 volúmenes y en proporción 1 más 2. Esto es lo que os comentaba. Bueno, ya saca la muñeca con el riesgo de que veis, este triángulo se deja para que quede ese efecto natural y lo que sean los contrastes sean internos. ¿Vale? Vale. Continuamos por el otro lateral. Y aquí también haríamos el efecto en diagonal hacia adelante. ¿Podríamos hacerlo así? Sí, pero de esta manera, al hacer diagonales hacia adelante, conseguimos un punto más de aclaración hacia el rostro. ¿Vale? Bueno, hacemos esa diagonal hacia adelante. Ahora aquí voy a cambiar un poco el compás y en vez de hacer solamente de medios a punta, voy a trabajar también las raíces para que lo veáis. En este caso, cortamos una diagonal hacia adelante, se ve, ¿no? Diagonal hacia adelante. Preguntas en diagonal de atrás, ¿mismo en triángulo? No, no, diagonal hacia un lado. Aquí muchas veces cuando
hacemos esta técnica, me hace mucha gracia porque dice la parte de aquí y la parte de allí donde no llega el papel de plata, no pasa nada, porque son contrastes internos y entonces son puntos de luz que se le da a la melena y queda súper bonito. Entonces no se trata de hacerlo de punta a punta del triángulo, sino que incluso vamos direccionándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces nos encontramos que aquí lo que es la parte de detrás de nuestra clienta, pues pueda ser a lo mejor como un poco, sea un poco más ancha, ¿no? Bueno, en este caso lo que hacemos sería ir subiéndolo un poquito más hacia adelante, un poquito más hacia detrás, pero todas van en diagonal. Todas van en diagonal. Sí. En ese triángulo se ha cortado, se hace el diagonal. Ahora, para que veáis, el otro color que tenemos es el 922, que sería el tono base. El tono base lo aplicamos en raíz, ¿vale? Aplicamos el raíz y para hacer el difuminado, pues lo mismo podemos coger una esponjita. En este caso, lo que tenía a mano era una de maquillaje, pues una de maquillaje. Y fusionamos el color de la raíz con los medios. Que si no, bueno, pues también lo podemos hacer, ahora después lo vamos a hacer con una paletina y en este caso, bueno, pues cuando tengamos que modificar lo que es la base. Esta iría con, ya hemos hecho con 121, 922, el 922 también se ha preparado a 9 volúmenes, proporción, ya sabéis que el resto de colores de Astilia, que no son súper aclarantes, pues en este caso se trabajaría uno más uno y medio. Entonces, el 922 se ha trabajado en proporción 1 más 1 y medio y a 9 con 1. Ahora, en este caso, veis, aplicamos raíces. Raíces con el 922. Lo podemos alargar dependiendo de los puntos de luz que queramos darle al rostro, dependiendo de nuestra clienta, los puntos que queramos darle. ¿Vale? Saturamos y ahora aplicamos. No sé si empieza, ahora nos tocaría el 121. ¿Vale? 121. Aplicaríamos en medio en punta y ahora terminamos de fusionar el color con, bueno, en este caso, bueno, pues lo podemos hacer y acoger ahora una paletina, ¿vale? Una paletina limpia y hacemos esa fusión de color. Ahora es para que veáis, bueno, si tenemos una base que es idónea, ¿no? Pues en este caso no tendríamos que aplicar nada de base, solamente ir haciendo lo que son los contrastes fuera. Ahora ya nos vamos subiendo visión. Ahora no nos tocaría, en este caso, el 22, raíces. Vamos incluso haciendo, podemos ir bajando si queremos. Si necesitamos bajarlo para que el punto de luz sea un poco más hacia la zona de ojo. Ahora, sería la letra. Hacemos el movimiento también en diagonal a la hora de ir aplicando el color, en este caso la deco. Bueno, para quien se vaya incorporando, esta técnica se llama Highlight Flash.
Y bueno, pues se trata de ir dándole esos puntos de luz, de realzar la melena con de 2 a 3 tonos más claros. Vamos difuminando. Y ahora ya nos tocaría. ¿Verdad que es muy cómodo de realizar esta técnica? Y queda, la verdad que se queda súper bonito. Mira, lateral. Ahora ya creo que nos toca la deco. Ahora, como esponjita, terminamos de funcionar. De la parte de la zona de raíz a esos medios para que se quede difuminado. Bueno, esta parte ya casi la tenemos. Esta iría lista. En el caso de que tuviéramos un cabello sensible, ya sabéis que, bueno, en el caso de utilizar decoloración, trabajaríamos, podríamos añadirle el plex. El plex forte, ya sabéis que sería a 40 gramos de deco. Le añadiríamos 5 ml de la fase 1 del plex. Y en este caso, claro, cuando tenemos un cabello que está sensibilizado y necesitamos aclararlo, pues la verdad que nos va a dar esa seguridad a la hora de conseguir un resultado con un cabello mucho más fortalecido, ¿no? Aquí trabajamos 922 raíces, 121 en puntas, medio de punta, y ahora vamos a funcionar con... Vale. Ya sabéis que, bueno, cuando trabajamos con colores fríos, no a todo el mundo le va a los tonos fríos, ¿no? Tiene la típica clienta, bueno, la verdad que ahora, aunque vaya la tendencia hacia colores más cálidos, tenemos que tener en cuenta que hay tipos de pieles y tipos de color de ojos que llevan esta gama de colores más fríos, ¿no? Entonces, a mí me gusta, he querido hacer este tipo de color, porque bueno, ya el otro día ya viste en la última, en la formación con mi compañero Juan, cómo hizo los colores más ceniza, más grises, ¿no? Y bueno, pues en esta pues quería mostrar los colores fríos con los tonos ilizados, que la verdad que queda súper bonito, son colores también muy elegantes, cuando no queremos llegar a esos extremos de tonalidades más grises. Bueno, aquí terminaríamos la última. Con la línea. Y ahora, vamos a fusionar. Cubrimos y ya nos quedaría lo que es la zona de flequillo.
aquí nos dejaríamos también una zona, un triángulo en la parte superior, sin poner nada, porque lo que en esta técnica intentamos hacer es dar toques de luz internos, pero respetando la base natural de nuestra piel. Entonces, los efectos de luces se van a ver más bien a nivel interno, ¿no? Aunque con el movimiento de la melena, si tenemos una melena previamente cortada con capas, pues claro, se va a lucir mucho más que si tenemos una melena enteriza que no tiene movimiento. Que muchas veces la mayoría de los colores en ese tipo de melena, pues son un poco, la melena ya de por sí, una melena muy, muy recta sin capa, queda un poco más sucio, ¿no? A la hora de hacer esta, ¿veis? El triángulo de la parte del flequillo, en un momento dado, si tenemos, por ejemplo, si la clienta se hace la raya aquí, pues normalmente lo que es la partición en diagonal iría al contrario, para que el punto de luz sea superior hacia esta parte. De todas maneras, se abra donde se abra la raya, queda bonito. Entonces, haremos la partición en diagonal. Diagonal hacia adelante. Ahí. Se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, vale. Así que, claro, en este caso el punto, no me gusta los perímetros aclararlos, sino que los perímetros respetar su tono base. Aplicamos también base para que haya un punto de más aclaración en la parte de delante. Pues aplicaríamos deco en la primera. Haríamos el punto de fusión con paletina. Tenemos un doble papel para que así no se nos mezcle las dos partes. En el caso de que tuviéramos que modificar lo que es el tono base, esta zona iría con el 922, ¿vale? Si no, pues continuamos y cortaríamos la siguiente sección, también en diagonal, ¿veis? Y en este caso, también vamos trabajando, ¿viste? Vamos haciendo el inclinado también. Deberíamos ir un poco concluyendo, María Jesús, que estoy aquí. ¿Ya estás aquí? Ya estoy aquí. ¡Oh! Pero ¡qué rápido se pasa el tiempo, eh! Madre mía. Bueno, está rapidito. De todas maneras, lo que voy a hacer es mostraros, ya sabéis cómo también va esta técnica, la verdad que me encanta, ¿vale? Si queréis, bueno, ya sabéis que esto iría así, haríamos otra, y luego al final dejaríamos también otro triángulo, es decir, dejaríamos un triángulo de lo que es la parte del flequillo, el triángulo, los dos triángulos de los laterales y el de la parte de detrás. Con lo cual, claro, el final serían los contrastes.
Bueno, como nos queda 0, ¿no? Nos queda muy poquito, ¿no, Iván? Nos queda nada, muy poquito. Sí que le pido a Paco que suba un poquito la cámara para poder ver bien a la muñeca. Ahí, perfecto. A las dos muñecas, a ti y a la que has trabajado, claro. Bueno, esta muñeca es Maripili, mírala. Y aquí está su gemela. Mira, ah, qué bonita. Así es como acabaría con el tiempo. ¿Qué tiempo de exposición dejarías? El tiempo de exposición, normalmente, lo que nos deje la aclaración que haga la de. Uh-huh. La verdad es que esta en concreto, claro, al ser una muñeca con el pelo natural, todo lo que tú quieras, pero claro, necesita más tiempo de exposición. ¿Veis? Son contrastes que están difuminados. Uh-huh. Ahora incluso lo que voy a hacer es que le voy a dar la vuelta a la muñeca para que veáis. ¿Ves? El movimiento del color. ¿Ves? Qué bonito, ¿no? Cuánta luz. El juego de color que se le da con esta técnica. Y aquí, claro, se ha aplicado con la Premium a 9 volúmenes, que aclara un poquito. Con la decoloración premium de Lendan a 9 volúmenes. Volúmenes. ¿Y con qué has matizado luego? No. Es que me ha sorprendido. Ay. Me ha sorprendido porque ha aclarado muy bien en la muñeca a 9 volúmenes. Dejándolo tiempo, ¿eh? Luego, el 922, que sería lo que es la zona de raíces y parte interna. Y luego, el 121, que son esos efectos intermedios, que también se ve ese punto de claridad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues aquí está nuestra modelo, que está en Miriam de Cire. Mírala. ¡Qué bonito! Bueno, por aquí te dicen que eres fantástica, María Jesús. Te saludan desde Colombia, desde México, desde Costa Rica, desde Sevilla, desde Málaga, desde Barcelona, Madrid. Bueno, desde Córdoba también, desde Bogotá en Colombia, excelente explicación, mil gracias, te dan las gracias, te ponen aplausitos, aplausitos, muchos aplausitos. No se vio el flequillo, lo más importante, dicen, a ver, pero ¿qué pasó con el flequillo? Flequillo, ¿cómo lo has hecho? Rápido, venga. El flequillo es súper rápido, lo hago en 0,1. A ver. Simplemente se ve. Sí, sí, coge su mechón. Coge un mechón, súper fino. Lo voy a hacer sin la parte de lo que es la parte de lo que es la base, ¿vale? Uh-huh. La voy a ir poniendo solamente así, no la voy a. Explícalo rapidito, que es que nos van a cortar. Nos van a cortar. Sería una con deco, otra con el 121. Si tenemos que añadirle el tono base, pues se lo ponemos como hemos hecho en las particiones anteriores. Uh-huh. El efecto en diagonal, la misma dirección que tiene lo que es la partición, ¿no? Muy bien. Ahí. Y así todo el flequillo, ¿no? Aquí acabaríamos. Vale, aquí perfecto. Queda un triángulo que podríamos aumentar aquí para que nos quedara simplemente esto. Un triángulo, muy bien. Cuatro triángulos nos quedaría con el cabello natural de la modelo, ¿ves? Sería un diagonal hacia adelante. Bueno, deciros que este trabajo va a estar colgado nada mañana ya. En el YouTube de Lendan y además en el Instagram de Lendan para que lo podáis ver las veces que queráis. Este trabajo hecho por María Jesús Ibarra, nuestra técnica de VMV Cosmetic Group en Andalucía. María Jesús, míranos, te damos las gracias. Es que nos cortan. Ya está. Bueno, no, si yo por mí podrías estar aquí toda la tarde, pero nos corta Instagram. Bueno, que ya la tenemos terminada. Iván,
Ya está terminada. Ahí la tienes terminada, la señora. ¿Cuánto tiempo ya ha estado en el salón? ¿Cuánto tiempo ha estado en el salón aproximadamente? Pues en este caso, si no tenemos que hacer el tono base, pues esto se puede hacer en una hora y pico. Hora y cuarto, así aproximadamente, sí. Una hora y 15 minutos. Pues muy bien, María Jesús. María Jesús Ibarra, muchísimas gracias por estar con nosotros en este directo de Lendan Cosmetics. Lendan siempre con la peluquería y más en estos tiempos que están corriendo de confinamiento. Esperamos que nos veamos muy prontito, María Jesús. Te damos las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Y a todos nuestros seguidores de Instagram, les emplazamos el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora de España también, en un nuevo directo de Lendan Cosmetics. Gracias, María Jesús. Un besito. Gracias. Gracias, Paco, por tu ayuda también. Un saludo. Que vaya muy bien. Gracias. Chao. Adiós. Chao.